días, bienvenidos una vez más a este espacio culinario acá por las pantallas de Red Guaraní en tu programa Cocinemos Juntos. Hoy vamos a preparar un clásico de las mesas familiares, que estamos hablando de una preparación que mucha gente le tiene cierta idea por la complicación que pueda llegar a presentarse, pero en realidad es súper sencillo y yo te voy a estar mostrando hoy cómo desarrollar esta receta súper, pero súper rápido. Obviamente sin dejar de lado el sabor y la practicidad de esta receta. Estamos hablando de unas albóndigas con una buena pasta que... eso lo elegís vos a gusto, pero te voy a estar mostrando los trucos y secretos que pueden haber detrás de esta preparación tan clásica y por sobre todo muy sencilla de hacerse. Así que vamos rápido a ver la lista de ingredientes para poder arrancar cuanto antes nuestra preparación. Para esta preparación necesitamos 200 gramos de carne molida, 3 dientes de ajo, un huevo, un mazo de perejil, una cebolla blanca, cantidad necesaria de aceite de oliva, la pasta a elección, cantidad necesaria de manteca, 3 tomates perita, 200 gramos de salsa de tomate, cantidad a gusto de orégano y 100 gramos de queso rallado. Bueno, ya viste la lista de insumos, te fijaste que son varios elementos, de hecho... puede incluso ser muchos más dependiendo de qué tanto te guste a vos condimentar la carne para esta preparación, porque lleva ese trabajo específicamente que es el de amasar la carne, darle forma, darle por sobre todo el sabor que uno está buscando. En este caso, a mi receta de albóndigas, yo le pongo un poco de ajo, perejil y cebolla blanca. Nada más que eso, todo bien picado, bien mezclado junto con la carne, amasado de buena forma, a modo de que los sabores se integren de muy buena manera. ¿Qué es lo primero con lo que tenemos que arrancar en realidad? No es con la carne, sino con la salsa en la que se va a cocinar. Nosotros tenemos que trabajar los tomates que vamos a estar cocinando. Como ya te lo había mostrado una vez, vamos a combinar una parte de tomates naturales y otra parte de lo que serían conservas. ¿Por qué? Porque es la mejor relación que puede haber entre estos dos productos. Representa calidad y rendimiento y precio también. Vamos a ir cortando esto en cubitos. ¿Por qué cortamos en cubos? Porque se va a poder trabajar mucho más rápido. Hay varias formas en las que vos podés realmente desarrollar una salsa de tomate. Algunas de esas es licuando todo el tomate, otra es cocinando el tomate así entero como viene, para después procesarlo una vez que esté cocido. La verdad es que para mí una de las mejores maneras de hacer una buena salsa de tomate es con piel, con semilla y cortarlo en cubitos. Le das un choque bien fuerte de temperatura en la olla en la que vas a desarrollar la receta, a modo de que en ese proceso se elimine gran parte del agua, pero también se elimine gran parte de la acidez. Ahora, algo que sí es 100% verídico es que cuanto más maduro esté el tomate, mucho mejor va a ser la salsa, porque se libera más cantidad de azúcar en su interior, por lo tanto la calidad de la salsa de tomate aumenta. Entonces, en este caso estoy trabajando con tomates peritas que están en un punto normal de maduración, como para una ensalada, como para también hacer una salsa en este caso. Entonces, bastante sencillo. Lo que vas haciendo es vas cortando. Si no tenés un cuchillo de hoja como este que esté bien filoso, entonces lo que puedes hacer es trabajarlo con cuchillo de sierra, que ayuda bastante. Bueno, vamos cortando todo esto. Lo que tenés que ir haciendo es ir calentando la olla o la sartén en donde piensas desarrollar la salsa, a modo de que la superficie esté, como te había mencionado antes, bien caliente. ¿Por qué? Porque ese choque térmico es muy importante para el producto final, que va a ser una buena salsa de tomate en la que vamos a estar terminando de cocinar gran parte de las albóndigas. Me falta uno más y ya lo termino. Los tomates, si vos querés incluso disminuir aún más la posibilidad de la acidez, podés hacerlo sacando las semillas, sacando la pulpa y por sobre todo también sacando la piel. En las semillas y en la piel es donde radica la mayor cantidad de acidez. Ahora, ¿cuál es el único problema con eso? Es que desperdicias mucho, mucho el tomate, cuando en realidad podrías utilizarlo todo, y todo se debe a una cuestión de saber manejar la temperatura, saber también cómo condimentar una buena salsa de tomate y, por sobre todo, en qué momento dejar de cocinar. Bueno, ahí está, todo cortado. Ya subimos un poco la temperatura. Agregamos la materia grasa, en este caso aceite de oliva. Y este paso es bastante importante. Tiene que hacer este ruido, este chillido muy particular de los choques de temperatura. ¿Sí? Ahí se tiene que liberar ese vapor que se levanta instantáneamente prácticamente, porque es la cantidad de agua que se está eliminando en ese momento. Vamos con lo último. Y vamos a sostener esta temperatura por un rato. ¿Cuánto es un rato? Y por lo menos unos minutos, a modo de que el agua se elimine en gran parte. ¿Qué tenés que tener listo? Un poco de sal,
La sal va a ayudar a que el tomate empiece a perder más rápido también sus líquidos. Y ya te vas a ir dando cuenta que va a ir bajando la temperatura rápidamente. Bueno, esto lo tenés listo. ¿Qué vas a ir haciendo ahora? Vamos a ir cortando lo que es el ajo, ¿sí? El ajo vamos a también incorporarle aparte de la salsa para darle mucho más gusto. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a picar mucho. No queremos que se pierda tanto el sabor del ajo. Cuanto más picado o procesado están los ingredientes, más rápido se disipa su sabor. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo, no a grueso modo, pero tampoco que sea muy picado, sino vamos a tener ese problema de perder gran parte del sabor del ajo. ¿Por qué no incorporamos el ajo también junto con el tomate? Más que nada porque el ajo se quema mucho más rápido, entonces corremos el riesgo de perder gran cantidad del sabor de este ingrediente. Bueno, esto lo dejamos acá, ya le agregaste la sal, lo que puedes hacer es agregarle un poco de orégano también y por supuesto la pimienta, que es otro ingrediente que tenés que estar incorporando constantemente. Bueno, mientras esto se va cocinando te tengo que dar un consejo, cómo cuidar tu figura, cómo eliminar esa grasa acumulada, cómo combatir la celulitis, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a la poderosa dupla destructora de grasa que son Jack y Pangao. Ellos destruyen de verdad la grasa y por sobre todo acaban con la celulitis, la obesidad y te ayudan a conseguir un abdomen de acero. Para poder solicitar tu Jack y Pangao, comunícate con la gente de Dismar Salud y Cultura al 522-610 o al 0982-380-527 para tener mucha más información. Bueno, nosotros nos detenemos acá. ¿Qué es lo que tenés que tener listo? Es la salsa de tomate, lo que es el puré de tomate, para poder incorporar a esto en breve, ¿sí? Muy poco tiempo es lo que vamos a esperar para eso. Nosotros vamos a una breve pausa y ya a la vuelta vamos a estar trabajando con las albóndigas. Quédate prendido que ya regresamos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya lo que hicimos acá, lo que me adelanté, como ya te había dicho antes del irme al corte, es agregarle el puré de tomate y lo dejo a fuego súper bajo. Ahora sí cambiamos la temperatura. Empezamos con fuego muy fuerte y ahora lo redujimos. ¿Por qué? A modo de que este proceso lento, en el que los sabores se combinan, se concentran mejor, se hace a baja temperatura. Es muy importante que tengas en cuenta eso para hacer una buena salsa de tomate. No todo está en la alta temperatura, sino también en la baja temperatura, donde los sabores se combinan de mejor forma. Muy bien. Vamos ahora con lo que va a ser nuestra albóndiga. Los ingredientes son bastante sencillos. Es la carne molida, el ajo, el perejil, la cebolla. También puedes llegar a incluir un poco de queso parmesano. El tema es que no puedes pasarte mucho con eso porque a la hora de cocinar este se va a querer escapar. También hay otros ingredientes que se utilizan, por ejemplo el pan rallado, para poder darle mejor forma. Ahora, el único problema con el pan rallado es que si te pasas de la cantidad de pan rallado, el gusto final no es tan agradable. Bueno, lo que voy a empezar es cortando la cebolla, que va a ser uno de los ingredientes que va dentro de la preparación. Esto bien picadito. ¿Sí? Acuérdate los trucos para cortar cebolla. Tenés que cortarla por la mitad y dejarla remojando por lo menos unos 15 minutos en agua, a modo de que parte de su acidez se disminuya en gran porcentaje. Entonces, evita justamente llorar a la hora de estar cortando cebolla. Esto lo picamos bien, fíjate, bien finito. ¿Por qué lo cortamos bien finito? Porque nadie quiere encontrarse con un cubo gigantesco de cebolla en una albóndiga. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle. Fíjate que no estoy utilizando toda la cebolla, porque si no sería ya mucha cantidad. Es muy agresiva ya la cantidad que podríamos estar utilizando. Vamos con el ajo, la misma cosa, ajo bien picado para acompañar la cebolla. Más que nada esto va a proporcionar ese sabor extra. Tampoco queremos que el ajo esté en piezas muy grandes porque no es agradable encontrarse un diente de ajo o una pieza muy grande a la hora de estar comiendo. Bueno, esto acá, fíjate, lo corto en láminas y después nuevamente le paso el cuchillo por encima a modo de dejarlo bien finito. ¿Sí? Va, incluso lo mezclo ya con la cebolla y le termino de dar el último toque. Bueno, ¿qué otro ingrediente nos falta acá? Tenemos que incorporar también lo que es el perejil. El perejil también va bien picado. Con este no hay tanto problema con que queden hojas. El único drama es que el sabor no se esparce de la misma manera. No se distribuye de manera uniforme como lo podría hacer si estuviera bien picado. Entonces también tenés que tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces,
juntamos las hojas y picamos. Perejil combinado con el ajo forman un sabor que es provenzal, que da un gusto muy pero muy bueno a cualquier preparación. Bueno, mientras voy picando esto y ya incorporándolo, tenemos que darte un tip de cocina, porque como todos los programas estamos tratando de incorporarte algunos trucos y secretos en la cocina para que puedas mejorar tus tiempos, tus recetas y por sobre todo tu emprendimiento. Así que fíjate en nuestro tip de cocina y ya volvemos. Para no llorar cuando picamos cebolla, debemos meterla un par de minutos al congelador. Muy bien, regresamos. Súper interesante los tips. Como te digo, todos los días vamos a estar mostrándote algún secreto sobre cómo mejorar tu rendimiento dentro de la cocina. Bueno, seguimos con nuestra preparación. La salsa de tomate se está cocinando suave, lentamente. Nosotros acabamos ya a mezclar la carne molida junto con la cebolla, el perejil. Mirá lo que voy a hacer. Voy a agregar un poco de queso parmesano, muy poco, más que nada para incorporar ese sabor tan particular que tiene. También vos podés poner otras cosas. En este caso también vamos a agregar un poco de hierbas. Voy a poner un poco de orégano fresco, que es un sabor que va muy bien con las albóndigas. También nunca te olvides de salpimentar un poco de sal y pimienta. Siempre, siempre, siempre hay que tener a la mano. Bueno, ahora, fíjate lo que voy a empezar a hacer. Este proceso es muy importante. Tenés que como amasar la carne, ¿sí? Que incorpores bien todos los ingredientes y por sobre todo que la carne gane otra textura, que es una textura mucho más fluida, digamos, no tan firme como lo es cuando recién la adquirís. Ahora, el último ingrediente que tenemos que incorporar, que también es de suma importancia porque es básicamente tu seguro a que la albóndiga salga correctamente, es el huevo. Vos podés utilizar solamente huevo o solamente yemas. Entonces, eso garantiza que a la hora de cocinar la albóndiga se quede realmente firme, manteniendo su forma. Bueno, una vez que amasaste correctamente, va el huevo, lo incorporamos y hay varias formas de cocinar las albóndigas. Tenés una de las más prácticas, más sencillas, es que hagas las bolitas respectivas y los cocines al horno. ¿A qué temperatura? A 200 grados, bastante fuerte porque queremos que se selle la albóndiga lo más rápido posible y lo que falte de cocción, si es que falta, lo terminás dentro de tu salsa. En este caso, la de tomate que ya tenemos prácticamente lista. A todo esto se me olvidó que tengo que poner a cocinar la pasta. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Yo voy a adelantarme, voy a poner a cocinar la pasta. Ya voy a hacer algunas bolitas, voy a estar mandándolas al horno y vamos a estar emplatando y terminando todo. Pero no antes, no nos vamos a ir antes sin mencionarte cómo cuidar tu salud, cómo cuidar tu figura y todo eso con la ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la celulitis, la grasa y la obesidad. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. En este proceso me había olvidado de arrancar con la pasta, pero es con lo primero que tenés que en realidad empezar esta preparación. Marcando la pasta a modo de que para cuando tengas tu salsa lista, las albóndigas terminadas, simplemente tengas que salsear la preparación. Yo ya las estoy marcando. De hecho, me adelanté también y ya mandé parte de las albóndigas al horno. Como te había dicho, es la opción que yo te recomiendo. Fíjate acá, me dejé un poquito de la masa de la albóndiga para que puedas ver cómo trabajarla. Básicamente queda lo suficientemente firme, a pesar de que le agregamos un huevo que aporta mucha cantidad de líquido. Pero fíjate, te da la posibilidad de poder jugar con ella, de poder dar forma. Esto mismo vos lo podés transformar en una hamburguesa, no hay ningún problema. Es simplemente la forma en lo que cambiamos. Hacemos un poquito más pequeña la presentación y la vas terminando así. Obviamente, todo el tiempo que pueda demorarse en el horno depende exclusivamente del tamaño que vos le des, porque en realidad yo puse las albóndigas ahora al máximo, a 250 grados el horno, con dorador incluido, con todo, para que justamente se sellen lo más que se puedan por fuera y por dentro nosotros nos ocupamos de terminar la cocción una vez dentro de la salsa. Y la salsa de tomate, de hecho, ya está lista. Acuérdate que vos a esta salsa le tenés que poner tu toque, le podés poner un poco de azúcar blanco o negra, un poco de miel incluso le queda muy bien a la salsa de tomate, orégano,
laurel, los ingredientes que en realidad vos prefieras o que consideres que van bien con tu salsa de tomate. En este caso, la mía tiene solamente un porcentaje de tomates frescos y otro porcentaje de tomates del cartón, la salsa de tomate. Esto lo cociné bien, le agregué un poco de ajo a modo de que perfume bien la preparación y después simplemente ya le agregás el resto de los condimentos. En este caso yo le puse sal, pimienta y nada más. Ahora, podés agregarle mucho más ajo o muchos otros ingredientes todavía. Bueno, vamos a ver las albóndigas. Como te digo, no están 100% cocidas, están marcadas en un gran porcentaje. Porque el objetivo es terminar la cocción dentro de la salsa. Fíjate, ahí va. ¿Ves cómo quedan? Están marcadas. No están rojas, rojas, pero sí le falta un pequeño porcentaje de cocción, que eso lo vamos a terminar ahora mismo dentro de nuestra salsa de tomate. Volvés a calentar la salsa. Ya no tanto con fuego muy fuerte, porque la acción coagulante del huevo ya se cumplió, que es justamente la de dejar las albóndigas con su forma. También es importante el tamaño, como te había mencionado, hacelas pequeñas a modo de que puedan, pues en un plato pueda servir más de una. Si las haces muy grandes, no se disfruta tanto. Es como tener una pieza de carne al lado o dentro de tu pasta. Siempre está bueno que sean chiquititas. Entonces también se disfruta de mejor manera. Bueno, acá ya me puse algunas. Si pongo más, la acción de la salsa no va a poder cumplir su verdadero propósito, que es el de terminar la cocción. Por lo tanto, me guardo estas últimas que me quedaron para después hacer otra preparación. Esto lo voy a dejar cocinar. Fíjate, es básicamente que hierva muy poco tiempo porque ya están marcadas en gran parte. Es simplemente que el calor termine de entrar dentro de la albóndiga para poder hacer la presentación. Y mientras tanto la pasta, ya sabes, siempre al dente, a modo de que la puedas después disfrutar de mejor manera. Bueno, ya prácticamente está terminado. ¿Qué puedes hacer después? Una vez que rompe hervor la salsa, la apagas y la dejas que las albóndigas se queden dentro de esta salsa durante un buen periodo de tiempo hasta que termines la pasta, hasta que prepares la mesa y demás cosas. ¿Por qué? Porque en ese proceso que medio que se enfrían o se entibian dentro de la salsa, se terminan de cocinar y el sabor entra de mucho mejor forma. Voy a ya sacar la pasta, voy a colarla. Voy a usar esta misma sartén. Acordate lo que habíamos hablado en otro programa, de que la pasta nunca la tenés que pasar por agua fría. ¿Por qué? Porque si vos la pasás por agua fría, estás eliminando gran parte del sabor característico de la pasta. ¿Qué vamos a hacer acá? Volvemos a calentar la sartén, pero en este caso vamos a agregar un poco de manteca. Vamos a mezclar la pasta con esta manteca. Y también vamos a agregarle un poco de queso parmesano. Pero el queso parmesano no le pongas todavía de golpe, porque tenemos que esperar primero que la manteca se funda bien. Vamos a agregar también las albóndigas. Y es importante que todo este proceso así se mezcle bien, la salsa, las albóndigas, que todo esté bien unificado, a modo de que después de acá directamente pase al plato en el que vamos a servir. La pasta no necesariamente tiene que ser solamente manteca. Podés ponerle un poquito de hierbas también para potenciar mucho más el sabor. Eso, la hierba a tu gusto, le quedaría muy bien el tomillo, le queda muy bien el orégano fresco, le queda súper también el perejil, ya depende solamente de tu gusto. Bueno, una vez que la manteca ya se terminó de fundir, en este punto es donde vos agregarías las hierbas que prefieras, nosotros ya vamos a ir adelantándonos, vamos a ir agregando las albóndigas, la salsa junto con una buena cantidad de albóndigas. Y este proceso se llama salseado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos, hacemos un salteado con la pasta a modo de incorporar lo último que quede. Fíjate, lo mezclamos ahí bien. Ya en ese hervor final que te da la salsa, ya está terminándose prácticamente toda la preparación. Lo apagamos ahí porque ya está. Acuérdate, pasta lista, un poco de queso por encima y terminamos. Fíjate, súper rápido. ¿Cuánto tiempo me llevó hacer esta preparación? Son los 30 minutos del programa, lo que a vos también te tomaría hacer este plato, súper fácil de hacerse, súper práctico. Ojo, si vos condimentás toda la carne ya de un día para el otro y se queda descansando en la heladera, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los sabores se concentran aún mucho más. Entonces, tenés mejor calidad en el producto. Incluso si vos terminás de cocinar las albóndigas dentro de la salsa de tomate, se enfrían ahí dentro y lo haces descansar un día en la heladera, también el sabor se potencia mucho más aún. Entonces es muy importante que conozcas esos tiempos. Tenés la opción de hacerlo largo o hacerlo corto.
De las dos formas te va a salir muy rica la receta, no dejes de probarlo. Bueno, vamos, te tengo que dar el último consejo del día, que es cómo cuidar tu figura, cómo eliminar la grasa acumulada, la celulitis, todo con ayuda de Jack y Pangao. Dismar se ocupa de traerte a esta poderosa dupla destructora de grasa que acaba con la celulitis, la obesidad, y además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, plato individual, albóndigas, pasta, salsa. Va todo al plato, porque esto los chicos de producción van a ocuparse de terminarlo. Ahí va. Fíjate, unas cuantas albóndigas, una buena cantidad de pasta, una salsa súper fácil de hacerse, un poco de pimienta por encima y, como no puede faltar, ¿dónde me quedo? Acá. Un poco de queso rallado, un poco mucho de queso rallado, la verdad, que le queda súper bien. El queso rallado nunca, nunca, nunca está de más en preparaciones como esta. Bueno. Esta fue la preparación del día de hoy. Un resumen rápido, acuérdate, trabajar primero lo que es tu salsa de tomate. Puedes hacerlo mitad natural, mitad en conserva. Después trabajar las albóndigas, la masa, mezclarlo bien, incorporar todos los sabores y gustos que vos estés buscando dentro de tu preparación. Luego agregarle, acuérdate, el huevo y hacer las bolitas y directo al horno, 250 grados durante por lo menos unos 10 minutos, ya está. Sacás de ahí lo que terminás de cocinar dentro de la salsa de tomate, marcas la pasta de elección y nada más. La presentación está lista. ¿Sí? Un plato súper fácil y rápido. No dejes de comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandándonos consejos, mandándonos pedidos, lo que vos quieras. Y quédate, por sobre todo, prendido la programación de Red Guaraní, que ahora empieza Mañana Plus. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.